cómo me siento al saber que la competencia en torneo de equipo está muy cerca. Muy emocionante, realmente. Al saber que la competencia viene en camino, ya estamos muy cerca de la competencia, realmente la preparación que hemos estado teniendo, lo agradecido que estoy con todo lo que ha hecho mi equipo, Bandis, al traer Infiltration, a realmente conseguirme un hogar, un espacio para poder practicar entre nosotros, los Bandis, yo y Mena y Hermes Venatori. Realmente también me siento muy preparado, o sea, me siento muy emocionado porque la competencia realmente es muy desafiante, es un reto para nosotros. Realmente, simplemente estoy muy emocionado porque llegue la competencia. Yo estoy loco por ir allá, jugar, representar. Y yo sé lo duro que yo he estado trabajando y sé que voy a ver los frutos de eso. Así que no puedo esperar más. Estoy muy ansioso por ir para allá. Y mis expectativas son las de siempre, ganar. Yo siempre, antes de yo llegar allá, yo tengo la mentalidad de que yo voy a ganar. Porque uno gana antes de siquiera sentarse a jugar. La competencia está cerca y en un principio pensé, 2 meses atrás, que en este momento quizás estaría un poquito más nervioso, pero al todo lo contrario. El entrenamiento y el esfuerzo continuo con el equipo han provocado que me sienta, de hecho, más preparado que nunca, no solamente para este evento, sino cualquier evento que haya afrontado con anterioridad. Me siento bastante tranquilo. El deseo, nuestro deseo es que realmente se diviertan en esa experiencia de Street Fighter League. Se van a medir una vez más ante los mejores exponentes en el mundo de Street Fighter. Y que aparte de que se diviertan, obviamente, es que se sientan jugadores una vez más de eventos presenciales. Yo creo que eso va a ser lo mejor, esa experiencia que van a adquirir para el Tour del año 2022 y que demuestre que acá en República Dominicana sabemos hacer las cosas bien y este entrenamiento que ellos han tenido durante las últimas semanas va a dar fruto una vez se enfrenten una vez más a los grandes jugadores de Street Fighter. Nosotros lo que le pedimos a nuestros muchachos va más allá de lo que van a hacer ahora en Los Ángeles. Se trata más de lo que ellos están haciendo ahora aquí, que es prepararse, dar lo mejor de sí en el día a día, seguir esforzándose con el mismo nivel de dedicación que le han metido siempre, pero con un poquito más, porque ellos nunca se han enfrentado a este nivel de competencia antes. Si Dios quiere, cuando terminen allá, ganen o pierden, se van a sentir orgullosos del resultado porque saben que lo trabajaron. ¿Qué nosotros esperamos de ellos allá? Que se diviertan, que se sientan tranquilos, confiados de este proceso. Han sido 2 meses en los que ellos han trabajado muy fuerte para destacarse en una escena bien competitiva. Lo que queremos es eso, que la pasen bien y que tomen lo mayor que se pueda esta experiencia luego de vivir todo lo que ha sido esto del COVID y volver a vivir un evento presencial. Aparte de nosotros simplemente ir con una estrategia para cada jugador, nosotros tenemos que también ir con mucha coordinación porque es en equipo y tenemos que coordinar bien la estrategia, cómo podemos jugar, cómo podemos ayudarnos, dándonos consejos entre medio del macho. Y realmente todo eso lo hace muy emocionante y muy desafiante a la vez. Le quiero agradecer de verdad muchísimo a mi equipo por el apoyo que me ha brindado al traer la Infiltration a practicar con nosotros para que nos ayude, nos brinde de su conocimiento, tanto como jugador, pero también como deportista. Y nada, mi gente, esperando dar lo mejor de mí. Lo que queremos es que ellos puedan llegar a Street Fighter League y den su mayor potencial. El elemento de equipo es demasiado importante porque tú tienes un baneo, un orden, un personaje, que si quién va adelante, que si quién va atrás. Entonces, toda esa estrategia nosotros la hemos ido discutiendo y precisamente es súper importante. Por ejemplo, a uno de ellos le va mal. No es de que, que es tu culpa, que jugaste mal. Hay que seguir. O sea, yo te ayudo, te puedo, y así es que se logra. Sean, Infiltration lo dijo ahorita. Él dijo, oye, este equipo no se siente como un equipo, se siente como una familia. O sea, y desde el día uno eso es lo que estamos tratando de cultivar, ¿verdad? Bueno, en el caso de este nuevo proyecto, o sea, lanzar que el primer equipo de todo dominicano vaya a representar al país en el Street Fighter League, nosotros decidimos implementar un approach diferente, que era agregarle salud y bienestar a la ecuación en cuanto a la preparación, creyendo que dentro de lo que es la formación física, nosotros hubiésemos podido ayudar a los muchachos a mejorar más allá de la práctica que ellos hacen dentro del juego. Yo creo que lo hemos vivido todos de una manera muy especial porque es fruto del trabajo que se ha venido realizando en los últimos años desde que se dio
el anuncio del conjunto de Bandits Gaming y que una compañía como Capcom nos escriba directamente invitándonos a participar como organización, yo creo que habla bastante bien de lo que se ha venido haciendo los últimos 2 años y uno tiene que sentirse satisfecho porque la visión era que en algún momento Bandits le diera la oportunidad a los jugadores de la escena competitiva de República Dominicana poder viajar a los grandes escenarios. Y con todo este tema de que se cancelaron los tours, de que había eventos en línea, que de repente regrese Street Fighter League y digan, nosotros queremos que Bandits sea parte de los 6 equipos que van a competir, yo creo que nos hace sentir bastante satisfechos con el trabajo y nos compromete sobre todo a lo que se avecina. Nosotros en Bandits, en este proceso lo que hemos hecho es apoyarlo en todo lo que es el sentido de la palabra, crear una sinergia en su preparación, de poder preparar lo que es la parte mental, con wellness, meditación, su dieta, ayudarlo con lo que es el día a día, de qué comer, cómo mantenerse, cómo prepararse antes o durante un torneo, sesiones con un psicólogo. Todo eso nosotros lo trabajamos de manera tal de que podamos explotar al máximo su talento. Se está sintiendo como un poco diferente porque antes hablábamos, qué sé yo, nos íbamos juntos para un viaje, que si para Puerto Rico, lo que sea, se iban para la Copa, vaina. Ahora despedimos a los muchachos del League of Legends. No lo despedimos, pero como que le deseamos lo mejor después que ganaron el campeonato de la región Caribe antes de la final. Después nos juntábamos con Sonic y Omar antes que se fueran a México. Ahora ustedes se van para Street Fighter League, o sea, estamos creciendo. Viendo el desempeño de los muchachos, yo creo que ya están más que preparados para tener una buena participación en dicho evento.